Es el turno de nuestro actor de doblaje, Enrique Pacheco, para relatarnos la historia de nuestro amigo Paco Granados, que firma el relato de esta madrugada. Martín era un joven alegre y divertido amigo de todo el mundo. Entre sus amigos era conocido sus gustos en las historias paranormales y casos extraordinarios. Él creía en todas esas cosas. Salió del instituto y se dirigió a su casa. Saludó a sus padres y se subió a su cuarto. Otra afición que tenía eran los chats y conocer gente nueva. Aunque él sabía que no todos los que entraban en los chats contaban la verdad. Había gente que se inventaba una vida diferente a la que tenía, pero eso a él no le importaba mucho, ya que él no quedaba con nadie del chat fuera. Entró a su habitual chat, una sala que la mayoría eran de su edad y muchos eran compañeros de instituto. Estaban hablando del último partido de fútbol que habían jugado sus diferentes equipos. Pero eso a Martín no le interesaba, ya que el deporte no era uno de sus mejores temas. Abrió otra ventana y se puso a mirar páginas de misterio. Y cuando estaba entretenido leyendo, sonó en el ordenador un aviso de mensaje privado que provenía del chat. Fue a mirar a ver de quién se trataba. Miró el usuario que le envió el mensaje y no le sonaba aquel nick. El nick era TVO. Martín soltó una sonrisa y pensó que qué enigmas raros tiene la gente. TVO tenía el micro conectado, pero Martín prefirió utilizar el teclado y empezó a hablar con aquella persona. Hola. Hola, Martín. Hola, ¿quién eres? ¿Te conozco? No, tú a mí no. ¿Eres de aquí? Yo vivo a 1000 kilómetros de ti. ¿1000 kilómetros? ¿Y tú me conoces a mí? No, en persona no. Pero te puedo ver. ¿Cómo es que me puedes ver? No tengo la cam conectada. Te puedo ver sin cam. Mira, Martín, yo soy vidente. Y te puedo ver desde mi casa. Martín se rió y pensó que era algún amigo suyo gastándole una broma y le preguntó: a ver, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues estás sentado en tu silla roja y tienes una página de misterio en otra ventana. Martín no tenía duda de que estaba siendo víctima de una broma, ya que sus amigos sabían de aquella silla roja y que siempre leía cosas de misterio. Venga ya, dime, ¿quién eres? Soy Belinda. ¿Belinda? ¿Qué Belinda? Ya te dije que tú no me conoces. Venga, ve a abrir tu puerta, te espero. ¿Mi puerta? No hay nadie en mi puerta, ni han tocado en ella. Martín rió y de pronto se escuchó 3 golpes en la puerta. Era su madre que le subía la merienda. Él se quedó sorprendido, pero pensó que fue una casualidad. ¿Qué te subió tu madre de merienda? Pero, ¿cómo sabes que mi madre iba a subir? Te dije que te veía. Sigues sin creerme. Pues no, no te creo. Simple casualidad. ¿Casualidad? Entonces, ¿cómo sé que tienes una foto tuya en la mesa del ordenador con tus padres en el zoo?
Martín ya empezó a mosquearse. Esa foto la puso hoy por la mañana. Y ninguno de sus amigos, ni siquiera sus padres, sabían que la colocó esa mañana. Martín, no te asustes, pero siento una presencia en tu casa. ¿Una presencia? ¿Qué presencia? Veo como sombras negras te vigilan. Joder, si lo que quieres es asustarme, lo estás consiguiendo. No, amigo, no te quiero asustar, solo avisarte. Pues gracias, pero estoy asustado. No fue mi intención, pero no te asustes. Solo conseguirás que se hagan más fuerte. Martín vio que esa conversación ya se estaba alargando y que cada vez él estaba más asustado. Y decidió apagar el ordenador y echarse un rato a la cama a leer. Pero al rato escuchó un chasquido y el ordenador se encendió abriéndose por el chat. Martín se puso muy nervioso. Fue a mirar el chat y tenía 20 mensajes de Belinda. Le decía que ya no tuviera miedo, que las sombras ya no las veía en su casa, que ahora las sombras estaban con ella. Y el último mensaje que tenía escrito era: no, no, dejadme, no. Martín contestó aquellos mensajes, pero no tuvo respuesta. Pensó que ya se había desconectado Belinda y se fue para la cama. A los 10 minutos Martín empezó a sentir mucho frío y tenía una sensación extraña. Notaba como si alguien estuviera con él allí en su cuarto. Tenía miedo, un miedo que nunca había sentido. Quería irse de su cuarto, pero las piernas no le respondían debido al frío y al terror que sentía. Cada vez notaba con más fuerza aquella presencia. Notó cómo le acariciaban el pelo y una voz le susurraba: no tengas miedo, Martín. Pero a Martín aquel susurro le puso aún más nervioso. Por su boca salía vaho debido al frío que cada vez era más intenso en su cuarto. La cortina empezó a moverse de un lado para otro. Martín estaba al borde de una crisis nerviosa y entonces notó en su hombro una mano fría, pero que lo tranquilizó. Y de pronto se le apareció una joven sentada a su lado. Tenía rasgos sudamericanos, pelo negro como el carbón, unos grandes ojos verdes. Y con una voz dulce y tranquilizadora le dijo: no temas, Martín. Ya no. Conseguí que las sombras se fueran de tu casa. Pero yo lo pagué caro, Martín. Soy Belinda. Y aquellas sombras me castigaron por salvarte a ti. Y lo he pagado con mi muerte. Yo siempre estaré aquí para ayudarte. Y recuerda, cree siempre en lo que no ves, porque puede ser verdad. Y en ese instante, desapareció ante la presencia de Martín. Escuchas La Hora Bruja.